Buenas noches, reciban todos ustedes un cordial saludo, amigos y amigas, seguidores de este canal de YouTube de InfoYaya Tech. Con ustedes, aquí acompañándonos en este buen rato, Sandra Liliana Yaya Ulte, su fiel servidora, ingeniera de sistemas por más de 20 años, administradora de la web docencial www.infoyayatech.tech. Bien. A continuación vamos a dar curso a la emisión y conducción para el desarrollo del video número 59 y esta es la entrega número 30 de este proceso que estamos realizando, que tiene que ver con el proyecto educativo con la base de datos relacional Colegio Vilgi Coruma, módulo de personas y la sección de informes. Este es el último informe prácticamente que ya elaboramos porque es el que tiene que ver con los proveedores. Bien, antes que nada, empezar un poquito con esto, quiero tomarme el tiempo, poco, pero bastante necesario para darle las gracias a las personas que siguen estos videos. De verdad, me doy cuenta que cada vez que yo termino un video y lo coloco, a los pocos minutos, no ha pasado ni una hora, cuando ya observo que lo han rodeado 4, 5, 6, 7 personas en tan solo una hora, bueno, para el tema que yo trabajo, que no es un tema tan polémico, ni es un tema geopolítico, ni nada de eso, como otros tantos que veo tantos seguidores, pero bueno, me siento realmente bastante beneficiada y siento que mi labor no se desgasta aquí en lo más mínimo para llegar a cada uno de ustedes ofreciéndole lo mejor de mis conocimientos, aportando más de lo que tengo en mis habilidades y destrezas con respecto a mis valores y mis virtudes y todo lo que juega en el papel importante de mis dones y mis talentos humanos, como igual mis competencias y mis experiencias. Bien, amigos, entonces, empecemos el proceso. Vamos entonces aquí a meternos en la base de datos del Colegio Vilgi Coruma. Vamos aquí a loguearnos. Ahí, enter. Escribimos aquí Guaira. Luego, pulsando la tecla M, vamos a buscar el módulo principal, un enter, aprobado, la fecha, ahora y estamos dentro en el módulo principal. Nos enrutamos a personas y en el espacio que dice informes vamos a observar que ya hemos trabajado lo de los alumnos, los docentes, el administrativo, el asesor virtual y nos queda solamente la última parte de este proceso, que es trabajar los proveedores. Después de esto habrá un nuevo video, el número 60, y comenzando algo nuevo, entonces ya no lo estaremos etiqueteando como MP, que corresponde a módulo principal CS, que son como consultas, porque todo esto ha sido de consultas, de informes y todo eso, entonces vamos a volver a renumerar, pero aquí vamos a ponerle ACT y vamos a empezar enumerando el 1, 2 y así, paulatinamente hasta que logremos terminar todo este módulo de personas. Pues nos ha gastado tiempo y todo esto porque no ha sido una tarea fácil, es una labor dispendiosa, aparte de que toca investigar mucho. Tengo que revisar con mis otros colegas, con todas las otras cantidades de personas que también postulan videos en internet, en YouTube, relacionados con el tema de Access, pues mirar qué tanto ellos hablan y así de lo mismo que tanto ellos hablan, yo también que puedo hablar, pero que no se repita, pero que ellos hablen una cosa y uno de pronto dice, analizando, este habló tal cosa, pero no dijo esto, entonces yo como que me voy a encarrilar en hablar lo que ellos no han dicho. Es eso básicamente lo que es mi tarea de todos los días, que es un trabajo que se ha convertido prácticamente en una ocupación que hago todo el santo día, metiéndome aquí y allá. Pero lo más importante es que yo aún no percibo ingresos como youtuber directamente por montajes de publicidad en mis videos, no lo hago todavía, no sé cómo hacerlo, soy una persona
muy demasiado humilde al aceptar y decirles a ustedes que esa parte no la sé hacer, pero que no está lejos que la pueda aprender. Y como vende, también decirles que sigo forjándome en espíritu y en esfuerzo terriblemente, porque soy bastante laboriosa, en seguir dando hincapié en encontrar la mejor información para traerla muy fresca a cada uno de ustedes, para que de verdad sea un enorme beneficio para cada una de sus personas. Bueno, espero que todo eso se pueda dar mientras Dios nos lo permita, mientras el destino nos lo permita, mientras la vida nos lo permita, mientras la salud también me lo permita. Y mi parte financiera también. Bueno, entonces empezamos. Vamos aquí a trabajar la parte de los proveedores. Entonces, para eso, voy aquí a abrir, retiraré un momentico estos tres esquemas. Voy a retirarlos, cerrándolos, y hablo aquí abiertamente el espacio y procedo a llamar la consulta selección última que tengo acá, que en este caso sería RCMB, espacio CSMP, que tiene que ver con proveedores, ¿no? Entonces ahí tengo el uno y tengo el otro. Entonces Prove01 es el que voy a utilizar en este caso. Hago aquí un clic sobre esta consulta selección con este nombre, RCMBCSMP Prove01. Clic derecho, vista diseño. Y dentro del data query de este, voy a parametrizar la expresión que ubico en la columna de ID registro, en el ítem registro, en el ítem criterios. Ahí está. Y apunto en ella lo siguiente. Bueno, lo siguiente es esto. Le digo al 091, escribo F, entonces me salen dos cosas con el inicio de la letra F, entre ellas necesito el de formulario, le doy doble clic. Lanzo inmediatamente la utilización del símbolo exclamación, me llegan todos los formularios que existen, entonces busco entre ellos el FMMP Informe General Per Se, doble clic. Y después, exclamación, y me llegan todos los elementos que hacen parte de ese formulario y con él consigo obtener el cuadro combinado CMProve, que es el último que ya con esto prácticamente estaría cerrando este proceso. Bueno, entonces, una vez que ya lo tengo, no más me queda sino guardar, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, y me voy ahora a la creación del informe. Entonces, para eso le escribo acá INFRCMB y me trae todos los informes que hasta el momento he construido para personas que en total hasta aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este último el noveno, y se cerró esta parte de los informes de las personas. Entonces, para ello me voy a la banda de opciones y tomo la herramienta crear. Sigo con la herramienta informe en blanco. Ahora lo que haré es darle un nombre a informe 1 y postulo un nombre nuevo para este, como es INFRCMB espacio CSMP espacio, y le escribo PROVEE espacio 01. Eso es todo. Doy clic en aceptar. Y luego, en la pestaña, hago clic derecho y voy a remitirme a tomar la herramienta Vista Diseño. Seguidamente, me voy a la pestaña Diseño de las herramientas de diseño de informe y elijo fecha y hora y le doy a aceptar. Una vez que ya tengo la fecha y hora postulada en el encabezado del informe, le retiro el diseño. Y aquí lo que hago es darle clic en la pestaña organizar, me remito a quitar diseño, apunto a la pestaña formato y me remito al tamaño de la letra y le pongo 9 puntos, escojo el color para la fuente, negro, y aplico el atributo negrita. Y luego corto esto de acá, del encabezado de informe, y me remito al pie de informe y ahí lo pego con control V. Lo corro un tanto a la derecha
y lo bajo un poquito y cierro un poco más este pie de informe, cierro completamente el pie de página y me remito nuevamente al encabezado de informe. En el encabezado de informe, en el formato, escojo el color fondo blanco, luego voy a la pestaña diseño, inserto el logotipo, busco la imagen que nos caracteriza este proyecto que es Colegio Viticoruma. Entonces me remito a la carpeta donde está esa imagen y la cargo, que es escudo 120x120. Luego me voy a la pestaña organizar, retiro el diseño y luego expando suficiente el encabezado de informe y ingreso mi cuadro lista en el espacio encabezado de informe. Elijo la primera opción, que es la que me permite inclinarme a elegir si es una tabla, si es una consulta. Entonces le digo que voy a elegir la tabla datos entidad educativa, le digo siguiente, aparecen dos secciones, campos disponibles, campo selección, elijo datos y agrego a los campos seleccionados, le doy siguiente, no voy a aplicar un orden, le digo siguiente, expando la columna de los datos y le digo siguiente y luego finalizar. La etiqueta de datos no se requiere, por ende se va a eliminar, la elijo y suprimir. La parte que corresponde al cuadro lista lo voy a ampliar un poco más. En la parte del nodo medio interior lo retomo y simplemente amplío buenamente el tamaño del cuadro lista. Seguidamente me voy a formato, tomo el tamaño de la letra y le pongo 9 puntos. Me voy al color negro y aplico negrilla. Y por último, entonces tomo aquí la imagen y la amplío suficiente. Y esta parte que está acá, la mejoro notablemente. Reviso, hago un clic derecho, guardo, clic derecho, vista preliminar, observo que está toda la información a la vista, clic derecho, vista diseño, cierro un poco más esta parte, puede ser por ahí. Nuevamente clic derecho, guardar, clic derecho, vista preliminar, perfecto. Otro poco más se puede cerrar, vista diseño, listo. Y cierro esto un poco más, y luego clic derecho, guardar, clic derecho, vista preliminar. Ahora sí se ve perfecto, clic derecho, vista diseño. Bueno, luego de esta parte continúo con incluir un titular. Para ello me voy a la pestaña diseño, elijo la etiqueta, la coloco en el encabezado de página, escribo el titular, en este caso informe, en mayúscula, detallado de los datos del proveedor. ¿Listo? Procedo a ampliar un poco más este título, mejorando la calidad de su tipo de letra y tamaño. Entonces, para eso elijo 14, ubico el color para la fuente en negro, le coloco el atributo negrilla, lo coloco con una alineación centro, me voy a organizar, tamaño y espacio, tomo la herramienta ajustar, pero mejoro obviamente un poco más ello, de tal manera que quede mejor el elemento como tal. Y luego cierro un poco más el encabezado de la página. Y ahora lo que sigue después es colocar el origen de registro. Para eso entonces nos vamos al diseño, nos remitimos a la hoja de propiedades, en el tipo de selección abrimos y elegimos informe, elegimos la pestaña de datos, elegimos origen del registro, buscamos la consulta que se llama RC MBSSMP ProB01. Cerramos. Vamos a agregar campos existentes. Aparece la lista de los elementos que necesitamos incorporar en el espacio detalle. Elegimos con la tecla mayúscula sostenida. Vamos tomando todos los elementos
y los vamos a colocar respectivamente todos ellos arrojándolos al cristal. Una vez eso está incluido, entonces procedemos a activar la pestaña organizar, vamos a apilar, vamos a quitar el diseño, vamos a la pestaña formato, aplicamos un tamaño de letra de 9 puntos, mejoramos el color de la fuente, resaltamos los colores de las etiquetas de cada uno de ellos en negrilla. Luego, después de eso, vuelvo nuevamente a elegir todo esto y vamos entonces ahora a organizar, le decimos tamaño y espacio, vamos a decirle disminuir vertical dos veces por lo menos y luego vamos a correrlo a la izquierda, debe ser ahí. Seguidamente revisamos qué elementos consideramos que se tienen que reducir de tamaño. Por ejemplo, esto que dice cantidad, esto lo quitamos porque se entiende que estamos hablando sobre el término de proveedor. Donde dice gestión económica, observación 14, por ejemplo, esta observación 14, este número 14 lo retiramos. ¿Listo? No es nada malo que hay que hacer acá. Con respecto al tamaño de esta etiqueta, lo reducimos un poco más. ¿Listo? Esta información que está acá se amplía un poco más, entonces corremos hacia la izquierda. Perfecto. Esta parte que está acá se reduce bastante. Esta parte que dice acá, en vez de decir IDREC, le decimos código proveedor, dos puntos. Listo. El nombre lo ampliamos un poco más. Para eso mismo también hacemos la dirección, el email, la gestión económica, la observación. Todo eso iría con el mismo tamaño. Entonces ajustamos al más ancho. Teléfono y móvil no serían tampoco tan grandes. Ni tampoco fecha tan grande. Perfecto. Le colocamos en diseño la herramienta, el control rectángulo. También así. Listo. Organizar, enviar al fondo. Reducimos esto bastante. Puede ser así. En el espacio del detalle, por medio de la pestaña formato, tomamos la herramienta alternar color de fila y vamos a ubicar sin color. Listo, entonces eso es todo. Y ya pienso que con esto quedó ya construido nuestro informe. No tenemos nada más que hacer aquí. Ahora le vamos a decir acá clic derecho guardar y clic derecho cerrar. Después de esta parte, entonces vamos a meternos con una tabla que se llama CMB. Panel, y buscamos la del proveedor, doble clic para abrirla. Entonces aquí tenemos la palabra que dice información básica, la vamos a elegir toda y vamos a copiarla. Después vamos entonces a remitirnos al formulario FMMP informe, clic derecho, vista diseño, vamos a la última parte de este informe en este cuadro lista que estoy eligiendo y le vamos a poner un nombre a este cuadro lista que tiene que ver con los proveedores. Entonces vamos para la hoja de propiedades, vamos para la pestaña otras, escribimos en la propiedad nombre, en vez de la lista 31 que dice ahí, vamos a escribir en mayúscula lista CMP PROVE. Cerramos. Bueno, pero antes de cerrar, vamos a ir a eventos, vamos a meternos en después de actualizar, tocamos los tres puntos, utilizamos la herramienta generador de código, aceptar, seguidamente, ya aquí tenemos el espacio abierto, entonces ahí, en ese espacio vamos a escribir select case me punto lista cmb pro, ahí aparece, punto banner. Enter. Escribimos case, entre comillas, y pegamos con control V el término que viene de la tabla CMB panel tabla provee. Cerramos ahí y luego un enter y entonces escribimos el código.
docmd.openreport, entre comillas, ¿cómo se llama el reporte? INF, RC, MB, espacio CS, MP, espacio PRO, BWE, espacio 01, 0 comillas, coma, y anoto el último ítem, el penúltimo, que es AC View Preview. Listo. Luego, Enter. Entonces acá escribo el cierre del teléfono. Listo. Una vez está esto listo, guardamos, cerramos, guardamos, se cierra, cerramos también esto, quitamos el filtro, contraemos, cerramos la aplicación, volvemos a entrar y nos bloqueamos, enter. Guaira, enter, M para buscar módulo principal, aprobado. Estando dentro, entonces ya la parte de informes ha quedado por completo acabado. Entonces el código de proveedor aquí, cuando yo lo tomo, le digo el ítem y le digo información básica, ya me llega la información como tal, ahí está. Si utilizo otro, ya también ahí está. Perfecto. De esta manera, amigos, entonces ya nos queda solamente trabajar estas dos últimas partes, que son la actualización y la eliminación. Entonces, como es la actualización, estos videos que llegaron aquí hasta el número 30, vamos a volver a renumerar nuevamente a 01, pero ya no con ese término, sino con ACT, que tiene que ver con la palabra actualizar. ¿Listo? ACT hasta donde haya. Y luego el I 01 hasta donde vaya. Y así de esta manera vamos terminando poco a poco el proceso de este módulo de personas. Bueno, salimos de aquí y ya por hecho con esto queda terminado el video número 59, entrega número 30, proyecto educativo, base de datos relacional, colegio Pichi, Coruma, módulo personas, sección informes. Hemos tratado todos los temas, alumno, docentes, personal administrativo, asesores virtuales, proveedores. Hemos dado una nueva forma de manejar este proceso. Hemos visto varias formas de trabajar el proceso de los informes y cada día nos vamos inventando cosas mejores que representen incremento en el patrimonio de nuestro conocimiento. Valoro enormemente los comentarios que me lleguen a este sitio que tiene que ver con YouTube, mi canal como tal. Todos los comentarios negativos que yo reciba de mi trabajo, los aprecio enormemente porque me ayudan a crecer, mejorar totalmente en mi labor. Los comentarios positivos siempre van a estar allá latiendo porque me permiten animarme, emocionarme, motivarme, entusiasmarme y seguir convencida de que la labor que estoy haciendo es magnífica, es grande, es poderosa y que tengo la posibilidad de crecer cada día más como ser humano. Agradezco también a las personas que han visto mis videos desde el primero hasta donde voy, por el proyecto educativo, por el proyecto establecimiento comercial, por el proyecto empresa XX, por el proyecto sector hospitalario, por el proyecto consultorio jurídico y otros más que yo he adelantado, a las personas que me han dado hasta aquí trabajo, que me han contratado en diferentes países, he trabajado con mexicanos, he trabajado con chilenos, he trabajado con costarricenses, con puertorriqueños, con panameños, con guatemaltecos, peruanos, ecuatorianos y españoles. Y de todos ellos agradezco mucho que me han dado la posibilidad y la oportunidad de ser parte de su equipo de trabajo. Sigo invitando a las personas que quieran humanamente atender el llamado que yo hago en mis videos. Las personas que estén en gracia
de querer, afortunadamente, tener esa oportunidad, como yo tengo la oportunidad con ustedes, ustedes conmigo también tener esa oportunidad de trabajar en equipo, hacer un excelente aplicativo, bastante útil, eficiente, eficaz para su trabajo, para el control de la labor de su empresa, que ayude mucho, redundando en lo que yo con los conocimientos tengo. Sé que son apreciables, sé que son valorables. Tanto ustedes se esfuerzan mirándome a mí cada noche, cada rato, en mis videos largos, medianos o cortos. Y de igual manera yo también, es un esfuerzo grande que hago aquí, estar detrás de esta pantalla, aportándoles a cada uno de ustedes ese beneficio de conocer un poco más el trabajo, de tener la posibilidad de haber empezado conmigo un proyecto desde cero. Me queda solamente elevar mi alta gratitud a cada uno de ustedes y esperar las oportunidades. Todo lo que tenga que ver con mis servicios lo manifiesto en cuanto a costos, tiempo, formas, todo eso por medio del correo electrónico. Así que yo los invito muy cordialmente a que puntualicen a través de la web docencial www.ipoyayate.teca, donde dice regístrese, anotar el nombre correcto de la persona, el correo electrónico, el asunto que los motiva a querer estar conmigo en un vínculo comercial. Espero que a través de mi correo llegue esta información y no más. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema. Hasta pronto. Gracias.